If you can share your screen. Will someone share their screen with the slide deck on the interpretation team? Camilo, go ahead and share our screens in English and French. You will be sharing in your end the original, right? The French one, not? Or we're sharing all? My understanding was you were sharing the French one, but if I need to share, I can. Camilo, tú vas a compartir la de francés, ¿no? And you will be sharing one of the screens, right? You will be sharing the English one. No, sorry, we would be sharing the French. I can just go ahead and share my Okay. screen. Yeah. You share the French and then it will appear. We will share the English and the Spanish. Right now we have both. We have English and Spanish, and then you can go Okay, ahead can and you see put my French. screen? Sarah, can No, you see my screen? not yet. Yes. We are Okay, sharing English and Spanish. The only yes, and one we don't have is the French one. I'm sharing French. So Sarah, go ahead whenever you are ready. Merci. Donc pour eux qui vous Yes, voyez we got it. We got the French. les diapos en français, il faut cliquer sur le nom de Nika. Et c'est elle qui partage les diapos en français. Donc, je vais commencer. Donc, vraiment, bonjour tout le monde et bienvenue à notre webinaire aujourd'hui. Buenos días a todos, bienvenidos al webinar que vamos a hablar de la forma de involucrar a los jóvenes como agentes de cambio para satisfacer las necesidades de la salud en entornos frágiles. Este programa fue presentado en Burkina Faso, República Democrática del Congo y Níger. Yo soy la oficial del programa en Níger y voy a compartir con ustedes algunas diapositivas de introducción antes de pasarle la palabra a mis colegas. Próxima diapositiva, por favor. Entonces, durante ese webinar van a escuchar a los miembros de cada uno de estos tres países que se centran en el trabajo con los jóvenes, pero la principal presentación de este webinar y los panelistas de nuestra discusión serán dirigidos por tres jóvenes participantes líderes de estos tres países que trabajaron en estas diversas iniciativas que conciernen los jóvenes. Aquí son todas las personas que van a hablar, pero cada presentador va a presentarse cuando le toque, cuando sea su turno. Próxima diapositiva, gracias. Este es nuestro orden del día. Como ya les dije, vamos a presentar el equipo del proyecto. Después hablaremos de nuestro equipo de Burkina Faso, después de la RDC y de último será el Níger. Y al final de estas tres presentaciones de los países, vamos a tener una discusión en grupo. Próxima diapositiva, gracias. Entonces, de forma muy rápida, nuestro proyecto de Momentum Intergroup Resilience se enfoca en el fortalecimiento de la resiliencia sanitaria en contextos frágiles bajo la iniciativa de Momentum. Este proyecto se centra en el refuerzo de la resiliencia sanitaria en los contextos frágiles que han sido afectados por conflictos al nivel de la interfaz entre la ayuda humanitaria y el desarrollo. Estamos actualmente en 9 países, que ustedes ven la lista acá, y en nuestro proyecto tenemos un consorcio de muchos aliados, muchos socios. Entonces, ahora voy a pasar la palabra a mi colega Lassana. Próxima diapositiva, por favor. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Yo soy especialista de comunicación de Pathfinder en Burkina Faso. Ustedes saben que el proyecto evoluciona en 3 países que tienen muchos entornos frágiles. Son fragilidades globales en estos 3 países. En Burkina Faso, por ejemplo, tenemos una inestabilidad política muy fuerte y también el extremismo que está subiendo cada vez más y más violento.
También los desplazamientos internos debido a la crisis, los efectos del cambio climático y las altas tasas de mortalidad infantil y de desnutrición. En República Democrática del Congo, esta fragilidad concierne sobre todo es con respecto a la corrupción, la debilidad de las instituciones, la falta de capacidad humana y de infraestructura básicas, los conflictos étnicos y la competencia violenta por los diferentes recursos. Y en Níger, estos desafíos con respecto sobre todo a los temas de nutrición, de seguridad y demografía, y también por los múltiples y simultáneos impactos climáticos como inundaciones, sequías y además el terrorismo que se vive en el Sahel. Entonces ahora pasaré la palabra a mi colega para que siga haciendo la presentación. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias a todos y a todas. Claro, con respecto a Burkina Faso, tenemos con el compromiso de los jóvenes un trabajo y con el apoyo del proyecto americano. Es por eso que nosotros, con los jóvenes, entonces la orientación era saber qué se debía hacer. ¿Qué alternativa con respecto a sus compromisos? A ese nivel, entonces, MIR desarrolló algunas estrategias. Primero, entonces está el refuerzo del liderazgo para la iniciativa, con la iniciativa de los jóvenes campeones, que van a permitir, por ejemplo, identificar en el terreno las dificultades y trabajar en integración con ellos. Es decir, fortalecer las habilidades de los jóvenes en diversas temáticas. Y también está la ayuda técnico y financiera para actividades en el terreno, para la elaboración de ese proyecto. También hay otro, tenemos la IAFCAT, el Equipo de Acción Comunitaria Juvenil, y en nivel de Burkina Faso pusimos en marcha este equipo de los jóvenes y que fue formado, y estamos esperando entonces ver ese proceso para empezar las diferentes actividades. Bien, tu micro il faut activer ton micro, Marianne, on t'écoute pas. We don't listen to Marianne. It's very, 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 very low volume, I guess. Marianne, oui. Tu peux essayer ton micro. Voilà, on t'écoute. Essaye okay. Encore une fois. Muchas gracias de pasarme la palabra. Buenos días. Me llamo Marianne Konate. Soy una joven estudiante en la salud sexual y reproductiva. Estoy en los diferentes. Fue campeona en el distrito de Djibouti. Estoy muy feliz de poder participar en este webinar con mis pares. Con mi pequeña experiencia, hice talleres con los jóvenes campeones e quisimos fortalecer las habilidades de la comunicación, todos los temas de planificación familiar, y desde eso animo sesiones y procesos educativos. Tenemos actividades de cercanía y también sesiones de diálogo entre padres e hijos en la comunidad. Próxima diapositiva, por favor. La iniciativa de jóvenes campeones, de los jóvenes campeones, esto corresponde a los jóvenes adolescentes que se enfrentan a diferentes problemas en diferentes temas. En el plano social estamos impactados con el problema del desempleo.
Entonces, la tasa con respecto a RGP de 2019 de los jóvenes de 15 años y más es del 34.1%, en los cuales 32.7% en áreas urbanas y 34.7% en áreas rurales. Además del desempleo, tenemos la insuficiencia de los recursos financieros y técnicos para llevar a cabo actividades dirigidas a estos adolescentes y jóvenes. Somos casi los únicos actores en este distrito en el plano social, tenemos la escasa implicación de los jóvenes en los programas de desarrollo. Según la cinquième enquête démographique de la santé réalisée en 2020, 20% des femmes No sabíamos que se oye mal, perdón. De 15 a 19 años, nos vemos que han habido, pueden pasar la otra diapositiva, por favor, los problemas de abortos provocados, embarazo no deseado, los abortos provocados. También los adolescentes de medio urbano. Son mujeres de 10 a 25 años que tuvieron un embarazo no deseado o que recurrieron al aborto y 42% habían abortado. El Ministerio Nacional de Alfabetización y de la Educación Nacional de la Promoción, gracias a la Dirección General y de las Estadísticas, en 2019-2020, la cifra de embarazos en nivel escolar pasó de 7.050 en el transcurso del año 2016-2017 a 6.600 en 2017-18. Y ha subido, esta tasa ha subido en 2019. Y es lo mismo, corresponde a 49.6% de los jóvenes. Y las infecciones de transmisión sexual también son recurrentes. La prevalencia del VIH también ha subido en 2020. Y además los adolescentes se dan al consumo del alcohol, del tabaco y de las drogas. Y también podemos citar entre estos grandes problemas en tanto los temas de salud, son los traumas relacionados con los accidentes de tránsito, porque no conocen muy bien el código de la ruta, de la carretera. Los jóvenes les hace falta una buena formación en todos los temas de salud sexual y reproductiva, además de la planificación familiar. Esto fue por la falta de actividades de comunicación. ¿Cuál es el comportamiento de estos jóvenes? Próxima diapositiva, por favor. Entonces, ¿por qué quisimos estos jóvenes campeones? Quisieron realizar actividades en el 2020, desde octubre de 2022 a mayo de 2023, lo que podemos ver en esta gráfica. Nuestras actividades de comunicación digital en las plataformas Facebook, WhatsApp y Twitter permitieron alcanzar 21.691 personas. Y con respecto a las charlas educativas pudimos alcanzar, darle a 14.231, la sensibilización de cercanía a 7.454 y del diálogo entre jóvenes, padres e hijos. Próxima diapositiva, por favor. Próxima diapositiva, por favor. Bueno, muchas gracias. Aquí, además de esas actividades de comunicación, tuvimos, próxima diapositiva, eso, tuvimos también, muchas gracias. Fuera de estas actividades de comunicación, organizamos días de salubridad
de formación sanitaria para evitar precisamente todas esas enfermedades relacionadas con salubridad. Participamos también en una encuesta de los hogares en el caso de la elaboración de un plan comunal de saneamiento en uno de nuestros distritos donde hicimos nuestra intervención. Hemos organizado también con el conjunto de la estructura asociativa implicada en la iniciativa de Jóvenes Campeones una red formal de la salud reproductiva y planificación familiar para garantizar la sostenibilidad de los logros hasta el final del proyecto. También realizamos un día de donación voluntaria de sangre para el banco de sangre para poder apoyar el apoyo a los enfermos, ya que vamos a entrar en el periodo de invierno. También estuvimos involucramos a los jóvenes campeones en trabajos de relleno de los baches en la carretera para facilitar las evacuaciones sanitarias y evitar así los accidentes de tránsito. También solicitaron a los jóvenes, los centros de profesionales y otras ONG solicitaron a estos jóvenes para sesiones de sensibilización sobre la gestión de menstruación y paludismo. También una promoción ante las autoridades de salud para mejorar la atención de la referencia realizada por los jóvenes. También hicimos una sesión de reforestación llamada Un Árbol, Un Joven Campeón dentro de las estructuras de salud para que esta formación sanitaria estuviera mucho más interesante y poder así acompañar a estos jóvenes. Y al final hicimos una promoción con las autoridades las autoridades comunales. Todas estas fueron realizadas en los distritos sanitarios de las tres regiones de intervención del proyecto MIR, como son el centro oeste, el centro este y el suroeste del país. Esto es una forma rápida lo que yo podía decirles sobre nuestras acciones aquí en Burkina Faso. Les agradezco mucho y voy a pasar la palabra entonces a la República Democrática del Congo para su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Marianne, por pasarme la palabra. Yo soy Dr. Benson, yo soy asesor técnico de la planificación y salud sexual. Hay que decir que el inventario de los servicios de salud que fueron realizados en las zonas de intervención del proyecto MIR aquí en RDC, vimos que los jóvenes tenían poco acceso a la formación y a los servicios de salud de reproducción. Entonces, para poder facilitar el acceso a estos jóvenes, nosotros hacemos un servicio de salud que se adapta a sus necesidades. El proyecto aquí, MIR, pudo apoyar al Ministerio de Salud para la puesta en marcha de 18 clubes de jóvenes en diferentes zonas de salud de nuestro proyecto. Eran zonas donde los jóvenes se reúnen para hablar de sus problemas de salud reproductiva y donde hacen propuestas para poder mejorar su acceso a los servicios de salud y reproducción. El proyecto MIR en RDC aporta una serie de apoyo a estos clubes de jóvenes para poder garantizar el buen funcionamiento, especialmente un apoyo técnico para la elaboración del plan de acción trimestral con el objetivo de poder y con la dotación también de material para la formación y educación para todos estos cambios de comportamiento. El proyecto MIR facilita también la colaboración entre los jóvenes, entre los estudiantes y sus alumnos que vienen de las instituciones de la salud para aportarles un apoyo técnico en el marco de sus actividades de educación. Diapositiva siguiente, por favor. Entonces, cuando hacemos el análisis de los datos del Ministerio de Salud de la RDC, nos damos cuenta que estos clubes de jóvenes vimos un neto aumento de la adopción de métodos de contracepción por parte de los jóvenes y adolescentes. Esta adopción que pasó del 12% entre enero y junio de 2022 a 17% entre enero y octubre de 2023. Estos datos nos ponen en confianza y podemos ver que los jóvenes representan una buena alternativa para seguir usando el acceso a esta información y a los servicios de salud sexual y reproductiva en las situaciones de emergencia.
cuando los institutos, los establecimientos de salud están, no están operando, están cerrados. Voy a pasar entonces la palabra al otro joven, RDC, para que les dé más detalles sobre lo que estamos realizando en nuestro país. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor, por pasarme la palabra. Y para todos los que me escuchan, yo vivo de la República de la Ciudad de Beni, la República del Congo. Y soy licenciada en agronomía y estoy muy interesado en los temas relacionados con los jóvenes. Para que estos jóvenes tomen más liderazgo y para reforzar la confianza en los jóvenes. Evoluciono en un club de jóvenes en la ciudad de Beni, en la provincia de Kivu del Norte. ¿Pueden pasar la otra diapositiva, por favor? Entonces, para hablar de los principales problemas que afectan a los jóvenes en la República Democrática del Congo. Aquí en nuestro país hay muchos problemas que afectan a los jóvenes. Hay que saber que 32.8% de la población total son adolescentes y jóvenes de una edad que la edad va entre los 10 y 24 años, lo que equivale aproximadamente entre millones de habitantes. Ellos están enfrentando diferentes problemas en los cuales voy a citar el acceso limitado a la educación. Es decir, que los papás que no pueden pagarle la matrícula a los alumnos, a los hijos, tienen que permanecer en casa. El desempleo y la pobreza también exponen a los jóvenes a la delincuencia juvenil y al reclutamiento en diferentes grupos armados. Los jóvenes se dejan manipular. Cuando les proponen una cantidad de dinero, entonces es tanto el desespero que se dejan influenciar y aceptan fácilmente. También tenemos dificultades de los padres para hablar con nosotros sobre los temas de salud sexual y reproductiva, ya que todos estos temas son considerados tabúes en la sociedad. Aquí los jóvenes, si reciben mala información, entonces también tenemos este fenómeno de los niños responsables, que es una consecuencia de la guerra, la muerte, por ejemplo, de diferentes padres, y vemos a muchos niños orfelinos. Y entonces, para poder subvenir, lograr mantenerse, entonces poder alimentar a toda la familia, estos niños pues se van a la calle para mantener al resto de la familia. Próxima diapositiva, por favor. Los principales problemas de salud que afectan a los jóvenes. La salud de los jóvenes y adolescentes en RDC están relacionadas con respecto a la alta prevalencia de las IST y VIH en adolescentes, un escaso acceso a servicios adecuados y el comportamiento sexual de riesgo también. Tienen embarazos tempranos y la no utilización de los preservativos, no utilizan métodos contraceptivos y también matrimonios tempranos. Esto expone a los jóvenes a embarazos precoces, tempranos y no deseados, también a los abortos clandestinos y todos los resultados, como por ejemplo las diferentes infecciones, sangrados que pueden conllevar a la muerte de estas mujeres. También la violencia sexual, la violencia física y psicológica también, que también vimos los problemas nutricionales. Muchas familias no logran alimentar a sus hijos como se debe. También tenemos otro factor aquí, que la mayoría de los adolescentes, y incluso los que viven, los orfelinos, todos estos jóvenes no conocen, nunca han oído hablar de los servicios de salud para que ellos puedan entender todos los problemas relacionados con la salud reproductiva. Imagínense si alguien que no tiene a sus padres, el estado de salud de ese pobre joven, estado psicológico.
Las niñas utilizan productos de protección indignas, no saludables. También vemos una tasa de toxicomanía. La mayoría de los jóvenes se entregan a las drogas y a otra clase de drogas, al alcohol y a veces al suicidio por desespero. Con los jóvenes nos dimos también cuenta que estos jóvenes que usan las drogas las usan para intentar y no son capaces de satisfacer a sus parejas y piensan que usando la droga van a ser competitivos en el momento de tener relaciones sexuales, entonces acuden a estas drogas. Entonces, con los jóvenes nos preguntamos qué podemos hacer nosotros para mejorar nuestra salud. ¿Pueden pasar a la otra diapositiva? Entonces, quisimos dejar una huella para mejorar nuestro estado de salud. Entonces, organizamos diferentes conferencias y sensibilización en masa, organizando esas conferencias y debates con el apoyo de personas expertas para mejorar los conocimientos en materia de salud reproductiva y poder aportar más conocimientos en las escuelas o en las familias. También trabajamos en colaboración también con socios relevantes para aprender sobre el emprendimiento, para así satisfacer nuestras necesidades. Y esto nos puede ayudar a ser autónomos y prevenir todos estos problemas relacionados con la salud sexual. También quisimos que es importante desarrollar la cultura de poder utilizar o consultar estos servicios de salud para nuestro bienestar. Cada vez que los jóvenes deben de tener estas herramientas y poder sacar provecho precisamente de todas estas que debemos precisamente desarrollar mejor todas estas redes sociales y las tecnologías de información y comunicación para mejorar nuestros conocimientos en materia de salud reproductiva, ya que sabemos que los jóvenes pueden utilizar ese teléfono para saber lo que deben hacer, cómo pueden tener acceso a un centro de salud. Entonces, juntos con los jóvenes, sabemos que si hay una organización hecha con estos jóvenes, debemos crear actividades generadoras para poder garantizar la plena participación en la vida social. Bueno, esa es la situación que están viviendo nuestros jóvenes en ODC y lo que podemos hacer para mejorar precisamente la salud de nuestros jóvenes. Muchísimas gracias por su disponibilidad, por su escucha. Y para mí, ahora es un placer para mí pasarle la palabra al siguiente orador de Níger. Muchísimas gracias. Muchas gracias a nuestro joven campeón de RDC. ¿Puede pasar la otra diapositiva, por favor? La siguiente, gracias. ¿Podemos, antes de esta diapositiva, podemos volver a la anterior, por favor? Muchas gracias. Por el compromiso de los jóvenes en Níger, yo estoy acompañada con Ashitu, nuestra joven campeona de Níger, y conmigo vamos a compartir todos estos enfoques transformadores de los jóvenes. Entonces, la primera estrategia de compromiso de los jóvenes en Níger es, primero que todo, la estrategia que llamamos Le First Time FTP. Es una estrategia
especialmente que va dirigida especialmente a los adolescentes que se encuentran entre 15 y 24 años, que estén embarazadas o no, o con un hijo de menos de 2 años, al igual que los maridos y las suegras. Hay que decir que el objetivo de este acercamiento, de este enfoque, es responder a las necesidades y a los derechos de estos adolescentes y de las jóvenes casadas, puedan utilizar los servicios de salud materno, de la salud y de reproducción y de la planificación familiar. Entonces, más allá de que, además de que tengan derecho a todo esto, gracias a sesiones de discusión, gracias a las visitas a domicilio que se hacen, poder identificar y formar, equipar a los equipos, podemos decir que en Níger oramos en 12 centros de salud integral en diferentes comunas. En cada uno de estos distritos de intervención pudimos identificar 12 centros de salud integral en diferentes aldeas. Entonces, en cada aldea, estos enlaces comunitarios fueron identificados bajo la base de criterios relacionados. Entonces, las aldeas que estaban favorables a la puesta en marcha de esta estrategia y también de los sitios que presentan más vulnerabilidad y poderles así proponer intervención a estos lugares. Estos controles pusimos en marcha la estrategia que pudo reforzar las capacidades para mejorar la calidad de la prestación de servicio de salud y sensibilizar hasta 973 parejas que participaron, fueron beneficiarias. Sobre todo estas, estamos hablando de estos embarazos precoces. Los métodos de planificación familiar y la asistencia a estos recién nacidos. Y también todo lo relacionado con la salud materna, al igual que la comunicación hacia la comunicación con las parejas, las jóvenes parejas. La segunda estrategia que usamos fue, hay que decir simplemente que estos grupos que ustedes pueden ver en la imagen son jóvenes que tienen diferentes habilidades. Son un grupo de investigadores que identifican las necesidades de sus propias comunidades para poder utilizar la investigación acción participativa. Y así pueden elaborar un plan de trabajo para sensibilizar y también comprometer a buscar soluciones y poder encontrar soluciones a los problemas relacionados con la reproducción sexual. Con la experiencia del Níger, hay que decir que hemos identificado y formado a 30 jóvenes, todos jóvenes miembros sobre la SAD. También hemos ayudado a estos jóvenes a buscar las prioridades y también ayudarles a recopilar los datos con respecto a nivel de la comunidad y de las estructuras del Estado para entender cuáles son los obstáculos que enfrentan estos jóvenes en el uso y acceso de los servicios. En los próximos días vamos a ayudarlos en la elaboración de un plan de acción para abordar precisamente resolver estos obstáculos en el uso y el acceso de los jóvenes a todos estos servicios. Hay que retener que gracias a esta acción participativa es un ejemplo significativo de los jóvenes en un entorno frágil donde los jóvenes deben responsabilizarse y jugar un papel determinante en los objetivos de la salud y también para su bienestar. La experiencia del Níger actualmente en la puesta en marcha de esta estrategia, YACAT nos mostró que se puede transformar un joven con un nivel, con un bajo nivel de instrucción, pero que a nivel comunitario en el proceso de investigación
Por ejemplo, ayudar a estos estudiantes y esta experiencia del Níger nos demuestra que los jóvenes también que tengan un bajo nivel pueden tener un buen resultado. Voy entonces a pasarle la palabra a nuestra joven miembro de YACAT para que nos dé mucho más detalles sobre la experiencia de Níger de la puesta en marcha de este programa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por pasarme la palabra. Entonces, yo me llamo Asha Tuyagi, yo tengo 22 años y soy estudiante de primer año. Soy miembro de YACAT desde octubre de 2022. Soy activista en una red de jóvenes que trabaja para hacer oír las voces de las jóvenes que son víctimas de la violencia basada en género y también de la trata de personas. He llevado a cabo un proyecto de investigación acción participativa centrada en los servicios de salud reproductiva y planificación familiar y violencia basada en género. Actualmente estamos trabajando en la elaboración de un plan de trabajo anual para la participación de los jóvenes en nuestra comunidad. Próxima diapositiva, por favor. Algunos problemas a los que se enfrentan los jóvenes, un comportamiento hostil de algunos profesionales de la salud y juicios inapropiados hacia estos jóvenes. Entonces, los servicios de salud también, ciertos profesionales de salud usan términos inapropiados hacia estos jóvenes, hace que estos jóvenes no logren sentirse bien y tener acceso a estos centros de salud. También los servicios de salud son inaccesibles, no están adaptados a las necesidades de los jóvenes. Y también no hay un servicio de salud que son inaccesibles, que no se adaptan a las necesidades de los jóvenes. Y se encuentran las mujeres se encuentran aisladas muy rápidamente después del matrimonio, con responsabilidades domésticas y limitaciones que las obligan a permanecer en casa, sin acceso a las redes sociales de apoyo o al acceso a información o servicios de salud. Cuando hablamos de estas jóvenes que se han casado, no es fácil para ellas de recibir estas informaciones. Siempre es el marido, la suegra, y es por medio de estas dos personas que están en el centro de su casa y sobre todo a nivel de la comunidad son esas dos personas que tienen acceso y es por medio de estos dos miembros que a veces reciben informaciones, pero no reciben suficiente información con respecto a los servicios de salud. ¿Y algunos problemas? Próxima diapositiva, por favor. Otros problemas que enfrentan los jóvenes también tienen embarazos muy cercanos y seguros y a menudo no tienen la opción de usar los servicios de salud reproductiva y planificación familiar. Sienten una gran presión para tener hijos antes de ellas estar listas y a menudo les ponen la presión de tener un esposo. Y también el abuso doméstico y los centros de salud a menudo no son accesibles a la población, especialmente para los adolescentes y los jóvenes. Próxima diapositiva, por favor. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros los jóvenes para mejorar nuestra salud? Entonces, involucrar a los jóvenes en la configuración de los comités de gestión de los centros de salud ya existentes para así facilitar la información sobre el acceso y el uso de servicios de salud para jóvenes. También fortalecer las actividades de promoción ante las autoridades comunitarias y religiosas para poder tratar todos estos temas, todas estas costumbres y tradiciones para acelerar el uso de servicios de salud para adolescentes. Apoyar la movilización de los recursos domésticos para facilitar el acceso y el uso de servicios de salud a favor de estos jóvenes adolescentes a nivel comunitario. Involucrar a los jóvenes en el mecanismo de gestión de quejas relacionados basados en la violencia de género en relación con la salud reproductiva y la planificación familiar.
Próxima diapositiva, por favor. Muchísimas gracias. Llegué al final de mi presentación. Muchísimas gracias. Ok. Merci beaucoup. Merci. Muchísimas gracias. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Muchas gracias a todos. Entonces, muchas gracias a los diferentes presentadores. Ahora vamos a pasar a la sesión de discusión de las preguntas y respuestas. Ustedes tienen la posibilidad entonces de enviar sus preguntas en el chat, en la boata de discusión, WhatsApp, o también tienen la posibilidad de levantar la manito y de hacer la pregunta. Entonces, la sesión está abierta para la discusión. ¿Ustedes me escuchan correctamente? Sí, sí. Cuando quieran, pueden hacer las preguntas, bien sea Burkina Faso, RDC, Niger. Hay que especificar para quién es la pregunta. ¿Alguna pregunta? Pueden levantar la manito. Para argumentar un poco todo lo que ha sido presentado por estos jóvenes, tengo una primera pregunta para nuestros tres campeones. Bueno, veo una pregunta en el chat y veo que alguien ha levantado la mano. Ok. Entonces, la primera pregunta en el chat viene de... Va dirigida al joven de RDC, de Níger, para saber cuáles son las más grandes dificultades actuales en las actividades de comunicación con respecto a los contextos de seguridad actuales. Le paso la palabra primero a Aishatou de Níger para que pueda responder, por favor, a esta primera pregunta. Te paso la palabra. ¿Cuáles son los desafíos, los retos que ustedes encuentran en la implementación de sus acciones de comunicación en el contexto actual de seguridad que vive el Sahel? ¿Me escucha? Aisha, ¿tú me escucha? ¿Puedes responder a la pregunta, por favor? Aisha, ¿tú te pasó la palabra? Sí, sí, aquí estoy, lo escucho. Puedes responder. Entonces, la pregunta que se te hace es, hay un participante que nos habla del desafío que ustedes están encontrando actualmente en la implementación de sus actividades de comunicación con respecto al contexto actual de seguridad en Níger. No hay desafíos, no hay retos. Todo está funcionando bien. Entonces, este contexto de seguridad no tuvo influencia en sus actividades de comunicación. No, no hubo ningún impacto negativo. Okay. ¿Sus zonas de actividad están en zonas seguras o son zonas que no tienen o que tienen un bajo nivel de seguridad? Son zonas seguras, zonas con buena seguridad. Okay. ¿La situación política actual tiene un impacto en la implementación de sus actividades? No, no tiene ningún impacto. Ok, perfecto. Entonces me dirijo a ti, Benoit, de la RDC. Benoit, ¿usted puede nos hablar un poco con respecto al contexto actual de su país, de la República Democrática del Congo, con todas las fragilidades de las cuales hablamos ahora, con
los diferentes problemas del país. Contexto ¿Piensa que hay un impacto en el contexto de seguridad con respecto a sus actividades? Sí, muchas gracias por la pregunta. Aquí los desafíos son numerosos. Debido a la situación que vivimos actualmente, una niña que fue violada, el Estado es un lugar donde no se puede manejar fácilmente. Esta región necesita, esta persona necesita apoyo, más cuidados para todos. Estos jóvenes necesitan que la situación es tan difícil cuando usted va y se reúne con ellos. Todas estas cosas necesitan un apoyo. En todos los casos, el estado actual que vivimos, estamos en situación de guerra. La mayoría de estos adolescentes y jóvenes necesitan ayuda. La inseguridad en la que estamos viviendo, están expuestos a violaciones. Todos estos jóvenes necesitan el apoyo y un acompañamiento. Entonces, otro problema es que la comunidad en la que vivimos, por ejemplo, cuando les enseñamos la educación, lo toman como un tabú y abrir esa puerta a la sexualidad, usted está ahí para ayudarles, para que puedan cuidar su salud y saber cómo protegerse, saber cómo prevenir enfermedades o embarazos no deseados, saber que aunque sea una persona adolescente, tiene acceso a estos servicios y pueden acceder a los métodos de planificación familiar. Entonces, estas cosas no son fáciles. Ok, pero usted como joven campeón, ¿cómo se adapta usted a estos desafíos a los que se puede enfrentar? ¿Cómo logra usted, a pesar de todo esto, a pesar de todos los tabúes, cómo logra adaptarse a este contexto? Nosotros logramos adaptarnos con el hecho de que la comunicación, las charlas, se realizan entre los jóvenes. Entre los jóvenes hay más confianza. Un joven que le habla a otro joven es mucho más fácil. La comunicación pasa más fácilmente. Otra cosa es que por los jóvenes, yo ya estaba en un enlace comunitario y en la comunidad donde yo vivía, confiaban en mí. Y es así que yo puedo motivar a los otros para que vengan a estas charlas y conocer bien a la comunidad, ya que confían, si confían en ti, es mucho más fácil tener ese acceso. Y aquí los jóvenes de clubes de jóvenes hacemos reuniones en los centros de salud, en que la comunidad lleva a sus niños, los llevan a esos centros de salud y ahí se puede hablar de todas estas cuestiones en estos centros de salud. Muchísimas gracias. Sí, la pregunta era con respecto a, pero quisiera también escuchar a Mariam de Burkina Faso con respecto a este tema de los Burkina Faso. Usted, Mariam, tiene algunos retos en el marco de la situación actual con respecto a la comunicación y si sí, ¿cómo logra adaptarse a este contexto cambiante actualmente? Mariam, muchas gracias. Nuestro principal desafío en Burkina Faso es que hay zonas inaccesibles, hay zonas donde no podemos ir. Los jóvenes que se encuentran en esa zona no tienen acceso a la información y no tienen acceso a los centros de salud ni para los cuidados. Nosotros, los jóvenes campeones en Burkina Faso, para poder hacer frente a estos desafíos, hacemos actividades de cercanía o si no de actividades face to face, face a face, cara a cara. Muchas gracias, Mariam. Quisiera pasar la palabra para esta pregunta. Usted tiene la mano levantadita, puede
Puede activar su micrófono y hacer la pregunta a la persona que tiene la manito levantada. Monsieur Wissani, ¿Aló? ¿Puede hacer su pregunta? ¿ya está? Camilo, tú puedes Sí. activar el micrófono de alguien, ¿cierto? De la persona que tiene la mano. Can you enable the mic, Camilo, from your end? First of all, do you see the hand, someone that has their hand up? If they want to, you can open the mic from here. No logramos aquí a lograr a escuchar a Tim. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Hay otras preguntas en el chat. Creo que se pueden leer, ya que los participantes a lo mejor no pueden hablar. Ok, no hay problema. Tengo una pregunta para los tres presentadores, jóvenes campeones. Hoy, ¿cómo logran interactuar con los que dirigen sus comunidades, los dirigentes de las comunidades? ¿Cómo logran a tener influencia con respecto a las diferentes violencias sexistas, la planificación familiar, la salud sexual en donde ustedes están trabajando? Primero le paso la palabra a Aishatou de Níger. ¿Puedes responder a la pregunta, por favor? Aïssatou, vous êtes là? Aishatou, ¿me escucha? D'accord. En attendant que Aïssatou arrive, Mientras que llega est-ce Aishatou, que vous Benoît, ¿puedes pouvez parler responder, hablarnos de la un situation poco de la relación que ustedes tienen selon les con los autorités dirigentes, las autoridades de las et zonas donde usted está trabajando y cómo logran comment darle ese apoyo interpeller le climat y, social? para lograr un buen impacto en todo lo que usted está trabajando? Muchas gracias por esta pregunta. Con respecto a cómo logramos a responder a todos estos desafíos, aquí en la ciudad donde yo vivo, participé a talleres. En estos talleres invitamos a los abogados, policías, a personas de la ciudad, todos, invitamos a todos para que, a los religiosos, para poder hablarles y mostrarles la gravedad de la cual los jóvenes adolescentes no pueden acceder al plan familiar y a ver cómo pueden protegerse contra todas esas infecciones para poder llevarles una mejor calidad, que puedan acceder a todos los métodos de planificación familiar, para que puedan tener una educación sexual adaptada a su edad. Algo más que hicimos fue que implicamos en los enlaces comunitarios para que el mensaje pudiera entrar en todas las comunidades, diciéndoles que era una situación muy grave. Entonces, que si ellos no tenían acceso a una educación adaptada, iban a ser víctimas de embarazos precoces. Sabemos que la consecuencia de estos embarazos no deseados y precoces conlleva abortos. Entonces, la primera impresión, la primera idea de estas mujercitas es abortar, y las consecuencias después de un aborto son muy difíciles de garantizar el estado de salud de las mujeres. Entonces, en el proyecto, aquí nos ayudaron a elaborar planes de acción, y en estos planes de acción aprendimos diferentes materias, y los jóvenes de los diferentes barrios nos reunimos para discutir y para aprender con respecto a lo que tenemos, los grandes riesgos a los que nos enfrentamos, y proponemos soluciones con respecto a los problemas que tenemos en las diferentes comunidades de los jóvenes. Muy bien, Benoit. Muchas gracias. Mariam, te paso la palabra. ¿Puede decirnos, Mariam, cómo actuaron
con las autoridades locales y cómo lograron tener apoyo con respecto a todas esas actividades de sensibilización. Muchas gracias por darme la oportunidad de hablar. Nosotros aquí en Burkina tenemos una buena colaboración con las autoridades locales. Hacemos sesiones de promoción ante las autoridades para poder apoyarlos y para que nos acompañen con nuestras actividades, nuestras diferentes actividades. Hablo, por ejemplo, del Día Internacional de la Juventud que organizamos y que nos dirigimos a esas autoridades que nos acompañaron, asistieron y nos acompañaron durante todas esas actividades. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Aisha, ¿tú usted está ahí? ¿Puede responder, por favor, activar su micrófono? Sí, aquí estoy. Entonces, ¿puede, por favor, hablarnos un poco de la relación que usted tiene con las autoridades a nivel local y cómo logran apoyarlos en la implementación de sus actividades de sensibilización? Sí, muchas gracias por darme la palabra. Con las autoridades, en la mayoría de estas actividades que llevamos a cabo, ellos nos apoyan. Voy a mostrarles un ejemplo, un conflicto que aconteció en un departamento, un problema, una pelea entre dos grupos y no lograban. Y el Estado no lograba acceder a los centros de salud. Y decir que estos profesionales de salud no eran los adecuados. Entonces, tuvimos que ir a los diferentes distritos sanitarios y creamos que nos ayudaron con carburante. Y aquí los alcaldes nos ayudaron con un seguimiento. Habían continuamente peleas y esta mayoría de las actividades que llevamos en nuestra comunidad son realmente hechas en colaboración con las diferentes entes que se encuentran en el seno de la comunidad, diferentes autoridades, obligatoriamente. Gracias, Aishatou. Hay otra pregunta con respecto a la sostenibilidad de los proyectos. Yo quisiera primero que todo hacer una pregunta que entonces es una pregunta para concluir con respecto a la sostenibilidad. Es una pregunta para nuestro campeón de Níger. Hablando de la violencia en el contexto de seguridad de Níger, ¿cómo orienta usted sus actividades hacia en los PDI, las personas desplazadas que son víctimas de violaciones, por ejemplo? No entendí muy bien su pregunta. ¿Cómo orienta entonces en el contexto actual de seguridad de Níger, cómo orienta hacia las personas que tienen desplazamientos internos, cómo orienta sus actividades hacia esas personas que según son víctimas frecuentemente de violaciones? De otra forma, saber si usted tiene actividades que se orientan hacia esas personas que son desplazadas. No, las personas desplazadas no tenemos actividades que llevamos en esos lugares, no. Entonces, yo quisiera hacer una pregunta, María. ¿Usted tiene actividades orientadas hacia personas en desplazamientos internos en el caso de violaciones o violencia basada en género? Muchas gracias por la pregunta. Nosotros aquí en Burkina Faso procedemos con actividades de cercanía para poder precisamente llegar a esas personas, a estos desplazados internos. Es decir, hemos abierto el foco en esa región para poder trabajar con ellos. Muchas gracias. Orientado nuestro. Muchas gracias. Benoit, en el Congo, ustedes
esta clase, tienen esta clase de población desplazada interna y cómo orienta sus acciones hacia esas personas. Sí, muchas gracias por la pregunta. Aquí es saber si hay personas de desplazamiento interno y los hay en toda parte. Se encuentran muchos en familias de que acogen a esas personas. Están implicados en estos proyectos. Nosotros nos encontramos en toda esta zona de salud y tenemos en esa zona tres clubes y en estos clubes rodeamos todos estos jóvenes, excepto los que no vienen, pero los que asisten a estas, a nuestras comunicaciones, a nuestros, suponemos que ellos vienen, estas personas que vienen van a compartir con el comité de jóvenes y estos jóvenes hacen parte de estos clubes que tenemos en nuestra zona de salud. Muchas gracias. Voy a hacer una pregunta también a los tres, a ustedes tres. Empiezo con Mariam. O actualmente, ¿cómo ve la continuación de sus acciones? ¿Cómo ve usted la continuación de estas acciones para ayudar a los adolescentes después del final del proyecto MIR del que ustedes, en el que están implicados? ¿Cómo piensa realizar todo lo que ha hecho con todas las formaciones, el compromiso de los jóvenes en el proyecto? ¿Cuál es la continuación entonces, Marianne? Gracias por la pregunta. Vamos a proceder por estrategias de sostenibilidad. Como ya lo dije, nos hemos organizado en una red formal para la sostenibilidad al final al final de este proyecto. Vamos a seguir llevar acciones, actividades, esperando las convocatorias tal vez de otros socios. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Aishatou, en el marco de la perennización sostenibilidad de su proyecto al final de este proyecto MIR, ¿qué es lo que ha previsto hacer realizar? Niger, ¿me escuchas? Aishatou, ¿estás ahí? Sí, los escucho. ¿Puede volverme a formular la pregunta? Mi pregunta es de saber actualmente si con el proyecto MIR llegase al final, usted, como joven campeona, ¿qué ha previsto para que pueda perennizar, volverlo sostenible con respecto a la comunidad? Todo este proyecto siga siendo sostenible. Sí, nosotros he previsto. Ya estamos en una actividad de investigación, ya hemos llevado a cabo estas investigaciones. Lo que pensamos hacer es elaborar un plan, una elaboración de un plan. Y como ya hemos realizado investigaciones y hay problemas que ya hemos identificado, entonces es en base a eso que lo que pensamos en un futuro seguir nuestras actividades con la elaboración de un plan de actividades, un plan de trabajo. Muchas gracias, Aisha. Tú, Benoit, te paso la palabra. Muchas gracias también por la pregunta. Aquí en RDC, en nuestro club de jóvenes, ya nos hemos apropiado, acaparado del proyecto. Y después del final de este proyecto, no sé si puedo decirles que ya está, ya hemos organizado un grupo en nuestros clubes. Hacemos pequeñas contribuciones con respecto a nuestros medios, organizamos actividades, le enseñamos a los jóvenes pequeños trabajos para que, si aunque el proyecto llegue a su fin, sepamos hacer, podamos seguir actividades y compartiendo nuestras actividades en la enseñanza, en la formación, que podamos.
Entonces, si el proyecto llegase a terminar hoy, sabemos, podemos continuar con nuestras enseñanzas y seguir motivando a nuestros jóvenes con respecto a todas las actividades que ya realizamos en los clubes de jóvenes. Cuando ellos vienen, aprovechan precisamente todos estos temas, formación de la salud. Muchas gracias, Benoit. Monsieur Silga tiene la mano levantada. ¿Puede, por favor, hacer su pregunta? Paul Sisga, ¿puedes formular tu pregunta, por favor? Pienso que los participantes no pueden abrir el micrófono. Ok, Monsieur Paul Sisga, ¿puede, por favor, escribir su pregunta en el chat, por favor, para que podamos hacerla a los presentadores? Mientras tanto, quisiera, bueno, que siga con la palabra y que nos diga actualmente, con su plan de perennización, tiene una gran experiencia entonces con el proyecto MIR. Entonces, mi pregunta es, ¿cuáles son sus sugerencias? Por ejemplo, de que buscan ONG, que buscan cómo establecer alianzas con jóvenes o u organizaciones que sean dirigidas por jóvenes. Si usted pudiera dar algún consenso basándose en su experiencia, ¿cuál sería entonces esto? Muchas gracias por la pregunta. En este club de jóvenes pensamos que si una organización que quiere trabajar con estos jóvenes tienen que a dar actividades que generadoras. Por ejemplo, en nuestro club de jóvenes enseñamos a fabricar, enseñamos a las niñas cómo hacer pasteles, comida, para qué. Y en estos jóvenes trabajan por ellos mismos, estarán menos vulnerables y podrán así tener dinero y no recurrir a otras cosas. Si hay una organización que quiera trabajar con los jóvenes, deben de ayudar y que estos jóvenes puedan participar a la vida social para poder. También hemos pensado que deben organizar, ayudar a los jóvenes. Por ejemplo, compartiendo sus experiencias, que los unos ayuden a los otros, cosas así. También pensamos que cuando una asociación quiere trabajar con los jóvenes, que definan los principales, los problemas para que encuentren soluciones con ellos. Muchas gracias, Benoit. Aishatou, si tuvieran consejos. Por ejemplo, a una organización nacional o internacional que quisiera tener una alianza con jóvenes que trabajan con estos jóvenes, ¿cuáles serían los consejos que le diera a estas organizaciones basadas en la experiencia actual que usted tiene? Sí, muchas gracias. Con respecto a mi experiencia, si hay organizaciones que quieren trabajar, yo la recomendación que les doy es que ya estamos trabajando en una actividad que hemos llevado a cabo y ayudar, que nos ayuden a financiar esas actividades, por ejemplo, y también hacer que los jóvenes estén implicados en la toma de decisiones para ver cómo involucramos a los jóvenes en las diferentes actividades para que las actividades de estos jóvenes puedan ser financiadas y puedan seguir todos esos planes de promoción. Muchas gracias, Aishatou. Mariam. Mariam, ¿me escucha? Sí, aquí estoy. Sí, tengo un consejo que le puedo dar a una ONG. Les diría de confiar en los jóvenes campeones, es decir, que la iniciativa, que las actividades de estos jóvenes campeones que confíen en estos jóvenes.
y tenemos una buena colaboración para que puedan confiar en nosotros. También puedo agregar que tenemos una buena experiencia y buena capacidad también de animación. Por estas razones, pueden confiar en nosotros porque ya tenemos una experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Aló, ¿puede por favor escribir su pregunta en el chat, por favor? Creo, Sara, que vamos a ver. No sé si tiene preguntas complementarias en el chat mientras que Ayad formula su pregunta. ¿Sí? Muy bien. Muchas gracias. Pienso que por el momento no hay otras preguntas en el chat. Vamos a hacer un poco el resumen de todos estos desafíos, estos retos que resumen el trabajo de los jóvenes campeones. Il y a une question de Edouard Ingrid Lafleur. Il y a une question. Merci à tous. J'aimerais savoir quelle habitude adoptez-vous lorsque vous faites face à refus des autorités religieuses et quand coutumière de faire passer la campagne de sensibilisation. All right. The question is, I would like to know what do you do in case that you have a rejection of religious authorities, so that you have this blockage of religious authorities and to about this sensibilisation campaign. Oui, je vais poser la question à nos jeunes. La pregunta para ustedes tres, empezando entonces por Mariam. Entonces, nuestro amigo Eduard pregunta, ¿cuáles son las medidas que adoptan cuando se enfrenta a rechazo de autoridad religiosas, de poder hacer pasar una campaña, por ejemplo, de sensibilización o un proyecto educativo? ¿Cómo enfrentan esta situación? Muchas gracias. Para facilitar esto, al comienzo del proyecto tenemos un tutor y una tutora. Y cuando encontramos estos problemas, ellos nos sirven de interfaz para poder resolver estos problemas. Muchas gracias. Muchas gracias, Aishatou. Aishatou, ¿me escuchas? ¿Se encuentra ahí? Sí, aquí estoy. Me escucho. ¿Puede, por favor, responder a la misma pregunta? Cuando usted, por ejemplo, tiene retos, cuando el hecho, por ejemplo, que la oposición de los jefes religiosos se oponen, ¿cuáles son sus mecanismos para poder realizar sus proyectos? Pues realmente no hemos encontrado problemas cuando realizamos actividades, porque justo antes de estar ahí, ya hemos cuestionado antes de nuestra llegada. Entonces, antes de encontrarnos en ese lugar para una acción de sensibilización, ya hemos, el jefe ya ha sido informado, entonces no tenemos problemas en el momento de llegar. Y Benoit, ¿qué puedes decir al respecto, Benoit? Muchas gracias, Benoit. ¿Puedes responder, por favor? Muchas gracias por darme de nuevo la palabra. Con respecto a la pregunta, no hay muchos retos, ya que las personas que supervisan viven en la comunidad, son líderes comunitarios. Y los clubes de los jóvenes están relacionados con los centros de salud. Y entonces estos jóvenes que viven en estas áreas de salud, y aquí asistimos a una promoción, a un taller de promoción, donde invitamos a los decididores
a los líderes para que puedan entender la gravedad del problema y poco a poco están entendiendo. Claro, siempre hay algunos que son más reticentes y que no entienden realmente, pero que esperemos que con el tiempo puedan entender y demostrarles la gravedad para que entiendan el problema de estos jóvenes. Poco a poco, las iglesias empiezan a adoptar. El año pasado, me recuerdo de un caso, una comunidad que organizó una conferencia de jóvenes con respecto con los Días Internacionales de la Menstruación en las Jóvenes, en la cual hablamos de la planificación familiar, de la higiene de la menstruación. Entonces, todo esto relacionado con la salud de los jóvenes. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes tres. Vamos a hacer una última vuelta, un último tour con nuestros campeones. Una ronda. Quisiera que tengan un mensaje para finalizar, pero antes de tener ese mensaje, pueden decirnos, por ejemplo, si le tuviera que hablar a un joven de forma realista, cómo actualmente los jóvenes pueden ser agentes de cambio para la salud de sus comunidades. Para concluir, ¿podemos empezar con Benoit? Muchas gracias por la palabra. Los jóvenes pueden ser agentes de cambio en sus comunidades. Esto es verdad. Los jóvenes deben, por favor, primero que todo, seguir una formación que los va a transformar, que los va a ayudar a transformar. Sí, si la persona está formada con respecto a la salud, va a ser mucho más fácil y va a poder, los jóvenes que viven alrededor mío también van a ser formados con respecto a esta persona. O sea, y si yo quiero que las otras formaciones que puedan venir, por ejemplo, formaciones para los jóvenes, invitarlos, ya que estamos. Si no tienen conocimiento, no podemos hacer esa transformación. Entonces, los jóvenes deben tener acceso a una educación que les ayudará a transformar sus comunidades. Es importante la formación. Muchas gracias, Benoit. ¿Es lo último que tiene a decirnos, Benoit? Quisiera que en los proyectos y que las otras organizaciones que puedan apoyar las organizaciones de los jóvenes, ya que aquí puedo decirles que somos siempre vulnerables y también somos flexibles, también somos víctimas, ya que dependemos completamente de nuestros padres. Tomo un ejemplo, el e ejemplo de una persona que está enferma con una afección. Entiendan que aquí es difícil decirle al papá, decirle, mira, papá, tengo una infección, y él te va a preguntar, ¿cómo te contagiaste? Entonces hay que trabajar para que los jóvenes sean autónomos, para que todas estas cuestiones de infecciones no sean más un tabú, para que si debo discutir o tratar entre la familia, entre los jóvenes, en toda la comunidad, y si somos víctimas de, por ejemplo, malos tratamientos, violencia doméstica, entonces un joven, después de haber seguido todos estos traumatismos al cual se ha expuesto, es difícil comunicar. Entonces, acompañar a los jóvenes para que sean autónomos, para que todos esos problemas de salud puedan ser discutidos con todos los agentes de salud y a los padres, para que puedan acompañar a los jóvenes. Poner a los jóvenes en el centro de todo, ya que son los centros, son el futuro. Muchas gracias. Muy bien, Benoit, muy bien. Aisha, tú, puedes, por favor. La pregunta es, ¿cómo, según usted, los jóvenes
pueden de la forma más realística ser agentes del cambio para la salud en su comunidad. ¿Y cuál es su última palabra con respecto al tema? Muchas gracias por darme la palabra. Sí, los jóvenes deben implicarse. ¿Cómo implicar a estos jóvenes? Los jóvenes pueden implicarse en las diferentes estructuras de gestión de salud comunitario para poder apoyar los diferentes centros con diferentes actividades como la de sensibilización y promoción de sus pares. Por ejemplo, podemos también implicar a los jóvenes. Es muy difícil en estos centros de salud ver a estos jóvenes. Ellos no están muy implicados y para esto deben implicándolos, será mucho más fácil para los otros jóvenes de obedecer y de explicarle los problemas a los que se enfrentan. Es mucho más fácil para un joven que le explique a otro joven. Los jóvenes también pueden participar a la identificación de los diferentes obstáculos, a todas las redes y a todos los accesos a los centros de salud. También pueden servir de hacer muchas actividades en estos centros de salud. Entonces, implicando a estos jóvenes, la situación tal vez va a mejorar si implicamos a todos estos jóvenes y que sea más accesible la información a los jóvenes. Muchas gracias. ¿Es su última palabra? Sí, sí, pienso que sí. Muchas gracias. Todavía hay otras preguntas interesantes en el chat, pero por el tiempo no sé si vamos a lograrlo. Voy a pasarle la palabra entonces a Mariam para que nos diga también su punto de vista con respecto al papel de cómo los jóvenes pueden de forma realista ser agentes del cambio para la salud y concluir también. Muchas gracias, Mariam. Muchas gracias por darme la oportunidad de hablar. De forma realista, nuestros jóvenes harán actividades de comunicación, de cambio social, de cambio social y de comportamiento. Los jóvenes son cada vez más abiertos, con la para educación. Los jóvenes lo reclaman cada vez más en el terreno. Ellos no van a confiarse a personas de más edad que nosotros, entonces. Y las actividades también de diálogo entre padres e hijos va a ayudar a este cambio. Si la iniciativa de los jóvenes campeones no existiera en Burkina Faso, sería muy difícil. Y muchas gracias a los grandes socios que nos han ayudado justamente. Deseamos que sigan estas iniciativas. Los talleres no deben parar aquí. Deseamos la perennización de las iniciativas de los jóvenes campeones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mariana. Y yo, en nombre de las organizaciones, quisiera agradecerles también a Aishatu Mariano y Benoit por haber aportado los diferentes desafíos y las diferentes oportunidades y perspectivas de trabajo para su comunidad. También quisiera agradecerle, o no, en el nombre de todos el proyecto para que las personas, a todas estas personas que han participado en su webinar, las discusiones pueden seguir, pueden escribirnos. Pueden contactar al responsable de proyectos si tienen preguntas complementarias. Muchísimas gracias a todos y a todas por la participación en este webinar. Sí, está bien. Muchas gracias por la participación de todos, de nuestros panelistas y nuestros colegas. Muchísimas gracias y les deseo un feliz día a todos. Excelente día para todos. Muchas gracias. Y mucha suerte a todos los jóvenes. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Feliz resto de día y tarde. Gracias.